Buenas gente, bienvenidos a la tertulia del básquet del 10 del Barça. La semana pasada empecé hablando del tiempo, no de la lluvia ni sino del tiempo, el cronómetro, de lo poco que dura la felicidad en el deporte. Y precisamente eso es lo que necesita lo que necesita Roger Grimau, lo que necesita el Barça. Por cierto, un Barça que ahora mismo va por delante en la final de la Liga Catalana a 1'49 del final del tercer cuarto. O cuatro arriba frente a Manresa. Es el tiempo que necesita Roger Grimau. Esto es el Barça y hay mucha gente que no se para a pensar en la inexperiencia o que no valora eso. En el Barça, para ellos, solo vale ganar y ganar desde el principio. Pero haríamos mal de alejarnos del contexto. Evidentemente, Roger Grimau tiene una gran responsabilidad, probablemente la mayor de su vida, es probablemente su sueño. Pero también ese sueño es un marrón. Haríamos bien todos de darle tiempo a Roger Grimau, porque si bien tiene inexperiencia y por tanto no puede presentar muchos títulos, tampoco puede presentar grandes desastres y la vida nos enseña que para ganar hay que perder. Así que también deberemos de darle el derecho a Roger Grimau a perder, a caerse. Porque en la vida todo el mundo necesita o necesitamos segundas, terceras oportunidades. También le va a tocar a Roger Grimau. Si no se la damos, estaremos siendo injustos, porque cuánto talento se ha perdido por no tener paciencia, por no dar oportunidades. Todos alguna vez en la vida hemos necesitado una oportunidad y un empujoncito. Ahora es el tiempo de Roger Grimau y todos, por el bien del Barça, haríamos bien de dárselo. Bueno, yo acabo aquí mi editorial y os paso a presentaros los que me van a acompañar en el día de hoy. El primero, un tío que es como el tomate, le gusta siempre Orlando y que ha conseguido que yo vaya a ponerme de corto a jugar otra vez en una pista de baloncesto. Solamente lo puede conseguir él. Francesc Lamela, ¿qué tal? Hola, Branit, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy nervioso porque quiero el primer título de la temporada. Pues de momento lo tienes. El Barça está ganando ahora de 6. A ver, a Y ver. bueno, señoras, señores, niñas, niños, marcianos de Marte y de cualquier lugar de la galaxia, del sistema solar o del universo, poneos de pie, porque no hay nada más bonito que recibir en nuestros brazos al hijo pródigo. ¡Edu Michelena! ¡Bienvenido! ¿Qué tal a todos? Bien, ya de vuelta por aquí, ya tenía ganas de empezar la temporada y con vosotros, por tema de estudios y tal, no pude la temporada pasada, pero bueno, ya estamos aquí dando guerra y con un año muy ilusionante, ya os lo digo. ¿Qué has hecho este año, niño? Bueno, pues tenía unos estudios tal y mira, ya me he sacado la carrera, ya puedo estar por vosotros y nada, muy, muy contento por el equipo que se ha armado, muy contento por sobre todo el fondo de armario que hay y nada, yo estoy muy, muy ilusionado. Ayer el Barça le ganó a Girona en las semifinales de la Liga Catalana. Manresa lo hizo con La Peña, una peña que está en modo muy preocupante, por cierto, ahí aviso. Y hoy la final contra Manresa, el Barça de momento por delante, 6-3, 5-6, a un minuto justo del final del tercer cuarto. Hacemos el directo ahora porque si no, después ya nos iríamos, pero mogollón de tarde, ¿eh? Una cosa espectacular. Y entre que uno tiene un hijo y el otro no sé qué, y el otro no sé cuántos, y un dolor de cabeza y un constipado que no me lo quito, pues mejor hacerlo ahora y total, lo podéis ver cuando os dé la real gana. Podéis dejar vuestro like, también vuestros comentarios, como por ejemplo Carlos David ya dice, ¿cómo va España contra Chipre? Pues en fútbol masculino. Bueno, de momento bien, 2-0, goles de Gavi y otro no me acuerdo quién ha sido, debe haber sido un jugador que no es del Barça, así que no, no lo veo. Y bueno, está jugando Ferran y Balde, así que. Y Lamine, que se ve que lo está petando. Es bueno este Lamine, ¿eh? Tiene buena, Un buena poco, un poco. pintilla. Kiran Serrano, mira que está por aquí. Grande, chicos. Un saludo Hombre. muy grande a Edu Michelena, quien tuvo, Ah, retuvo. grande, Y Giraldo. francés, si te escucha bien. Grande, Vale. Kiran. Por cierto, hablando de los que no están hoy. Hoy tenía que estar con nosotros Damia, no ha podido estar al final. Y bueno, vamos a ir rotando, ¿no? Pues tenemos pues nosotros tres, Damia, Albert, a Kiran, a Aran y oye,
un equipazo aquí para ir rotando. Hoy somos tres, otro día podemos ser cinco, no pasa nada, lo importante no se altera. Y a todos vosotros, gracias a la gente que estáis. En la semana pasada lo petamos de audiencia, mucha gente. Muy agradecidos por ello. Hoy estamos un poquito más bajos, pero es normal, está jugando el Barça y, oye, hay que dejar pasar la semana. Pues esta es la cosa. La semana pasada no pudimos hablar de la confección de la plantilla. Vamos a hacerlo ahora, si os parece. Para empezar, Edu, todo esto, todo este verano, ¿a ti qué te ha parecido una reflexión general? No, pues, bueno, todos estábamos así un poco en shock, ¿no? Con lo de Jacek Vicius, que había quien se lo podía esperar o quien no, pero bueno, al final yo entendí que bueno, el principal no culpable, pero el que se encarga de todo, que es Navarro, pues quería un bloque más nacional, un bloque donde se consiguieron grandes éxitos, como la Euroliga 2010 en París. Y nada, dentro de lo que dijeron de la rebaja de salario, de todo, bueno, de la sección del baloncesto y todo, pues se ha podido armar un buen equipo, la verdad. Incluso te diría, pues un poquito mejor que el del año pasado. Si más no, más banquillo. Yo creo que el quinteto titular es muy similar, porque básicamente son los mismos sin Mirotić, pero lo que es el banquillo, pues muy, muy, no sé, yo estoy muy contento. No sé qué pensáis vosotros, pero al final pues tienes un quinteto titular y en el banquillo tienes Brizuela, tienes Parra, tienes Hernán Gómez, no sé, muy, muy buen equipo, la verdad. Pues jugadores con los que identificarse, Edu, decíamos la semana pasada, perdón, Ángel. ¿Cómo? Jugadores con los que te identificas. Sí, exactamente, que sí, que te aportarán carácter y además que, pues bueno, al final, al ser de aquí, pues entre que el entrenador también es de aquí y todo, pues todo suma, ¿no? Y sí. Pues hay un gran equipo. Yo creo que, más que lo que he dicho antes, que cinco titular, hay mucha más rotación y eso hará que suba el nivel. Pues, oye, ¿cómo lo ves? Que le pregunten a Pedro Martínez, porque el Barça se ha ido 11 abajo al descanso y ahora está ganando de 8, es decir, se acabó el tercer cuarto. El Barça le ha arreado de 19 al Baxi Manresa de Pedro Martínez. Evidentemente es el Baxi, pero el Baxi siempre con Pedro Martínez es un equipo regular, pesado, fangoso, complicado, ¿eh? El Baxi no es un equipo fácil y el Barça le ha arreado de 19 en el tercer cuarto. Obviamente hay unos dos primeros cuartos, pero no es despreciable el tercer cuarto que está haciendo el Barça. Kieran Serrano ya empieza con una pregunta, chicos. ¿Qué os parece Roger Grimau? ¿Estáis ilusionados? Y una pregunta para Francesc Lamela. ¿Por qué le gusta tanto Orlando Magic? ¿Es por su pasado de Dwight Howard? Y su Spider-Man culé, que ya ha dejado su like. ¡Grande Superman culé! Sí, me gusta. Grande. Pues empezamos por los tomates. Pues por alusiones, bueno, mi afición por Orlando es porque cuando yo me empecé a enganchar a la NBA y comprarme revistas, la revista oficial NBA por aquel entonces, me compraba yo, Orlando estaba en su apogeo, ¿no? Penny Hardaway, Shaquille O'Neal, más jugadores ya de años en la liga como Nick Anderson, Dennis Scott, y llegamos a las finales, ¿no? Y yo me ilusioné, el color azul siempre me ha acompañado, lo veis hoy, color azul de nuestro equipo, y bueno, empecé a seguirlos, y luego pues las ligas fantasy, los juegos NBA Live en ese entonces, que no existía el 2K, y en el 2010 o así, empezaron los podcasts y demás, me empecé a unir al proyecto de Ración de NBA como colaborador, de mandar reportes de Orlando. Nadie hablaba de Orlando, porque estábamos ya después de Howard, pero estábamos de capa caída, y empecé a hacer un poco yo pues de reportero, pues contando mis penas, y hasta la fecha me he ido creyendo pues más ese papel de reportero, y los llevo en el corazón, llevo tatuado el logo de Orlando, simplemente la pelotita con el flash al lado, no llevo Orlando Magic en grande, que eso me asustaba, pero bueno, así soy, y el Barça y Orlando pues son mis clubes. Pues ahí está, y por alusiones, pero ahora por ilusiones, sobre todo tú, Edu, que no estuviste la semana pasada, Roger Grimau, ¿te ilusiona? Sí, a mí sí, yo, la verdad, obviamente, como entiendo que como todo el mundo, ¿no? No conocemos la trayectoria profesional de Roger Grimau, pero lo que era en el campo, carácter, líder, no sé, yo estoy ilusionado, la verdad, no,
ya te digo, no podemos ni criticar ni avalarlo porque no sabemos nada al no tener experiencia, pero sí estoy ilusionado. Un tío que conoce la casa, capitán muchos años, no sé. También hay que darle paciencia. No, entiendo que no todo saldrá desde el primer instante, habrá baches, pero paciencia. Y yo sí estoy ilusionado. A mí no me ilusiona Roger Grimau, a mí me ilusiona el conjunto. Sí, exacto. O sea, eso iba a decir. No me ilusiona esa pieza, me ilusiona el conjunto. Pero no me ilusiona para hoy, ni para ganar mañana, ni para ganar, te diría que ni tan siquiera en junio. Me ilusiona para ganar en un lustro o incluso en una década. Creo que eso es lo que busca el Barça y ojalá que el camino sea positivo. Yo creo que hay que dar tiempo, el jodido tiempo. Pues sí, porque en la élite el tiempo es nada. Sí, pero yo estoy de acuerdo, pero el problema de todos los culés, y me incluyo yo también, es que aquí no vale el tiempo. Aquí hay que ganar siempre. Y eso es jodido, porque al final estás en un club donde se te exige ganar desde el primer momento y no puedes permitir... Mira, ya no te digo ganar 3 Euroligas seguidas, pero, hostia, perdón, pero no puedes llegar a 19 Final Fours y ganar 2. Eso no. Correcto. No, en un club como el Barça no puede pasar. Sí que estoy de acuerdo con el tiempo, pero este club no el tiempo no vale, porque se exige ganar sí o sí a cada partido. Kieran, que como siempre que quiera está así, bueno, como no puede estar aquí el tío va chateando, ¿sabes? O sea, va dejando comentarios que se agradece por cierto mogollón. Si me da miedo el Madrid el sábado sí. A una temporada no ni el sábado, Ángel, ni el sábado, no, sí, ningún. El sábado sí, nada, vamos a ver. ¿Crees que ganaremos la Supercopa? Sí, razonablemente no. Pero tampoco razonablemente tendríamos que haber ganado la Liga de CB temporada pasada y lo hicimos. Esto es baloncesto. ¿Tú has visto el Mundial, Ángel? ¿Has visto el Mundial reciente? He visto. ¿Quién ha ganado? Ha ganado Alemania. Sí, nada. Vale. Locos. ¿Quién era el favorito? ¿Quién era el máximo favorito? USA, evidentemente. Ah, Madrid, máximo favorito. Ah, bueno, hay que jugarlo. Ya veremos si le entran los triples. Ya veremos si sí, pero, la defensa... Sí, me habla de o sea, si la pregunta es, ¿crees que la Barça tiene alguna posibilidad? Sí. ¿Crees que el Barça la va a ganar? No. Vale. Digamos 60-40. 60-40. No, yo creo que el Madrid es 80-20 para el Madrid. Sí, lo digo así, pero eso, oye. No le deis más importancia a la Supercopa que lo tenga, pero es que es normal. Sí. Yo creo que es normal. Mira, nos sigue preguntando. Ahora con Jabari. ¿Os gusta Jabari, Edu y Francés? ¿Creéis que es el mejor 4 si está bien físicamente? Para mí esa es la clave. A mí me gusta, porque le he visto jugar en la NBA, digo, y a mí me gusta, pero la clave es si está bien físicamente. Si está bien físicamente es top 3 Euroligas segurísimo en su posición, sí o sí. Pero tiene que estar bien físicamente. Aquí en estos partidos, no sé si os pasa a vosotros, pero yo veo que no va al 100. Es normal, pero me refiero, lo veo un poco lento, lo veo... Pero calidad suficientemente de sobras. Yo creo que no va al 100, pero también hay quien le recomienda que no vaya al 100. Es decir, él claro. Se tiene que ver y el equipo lo tiene que ver y tiene preparadores físicos. Y para llegar al 100 es mejor no ponerse en Liga Catalana ya al 100. Intentando claro, poquito a poquito y conociéndose a sí mismo, porque es lo que tiene las lesiones, ¿no, Francesc? Que tienes que reconocer tu cuerpo. Y más cuando han sido de la gravedad de las que sufrió Jabari, ¿no? 2 lesiones de cruzados, le han apartado durante 3 años de las pistas, dice que el año pasado se lo tomó totalmente sabático. En una entrevista a Mundo Deportivo, pues decía que había estado preparando físicamente, pero también mentalmente, eso es muy positivo, ha cambiado su dieta. Bueno, vamos a ver cómo responde a la cada vez más exigente temporada aquí en Europa, que ya no es el partido a la semana y de vez en cuando Euroliga, es que ahora es un calendario al nivel americano prácticamente. Entonces vamos a ver cómo responde. Se le ha visto, como decía Edu, un poco
Reservón, ¿no? Le hemos visto en ataque abierto en las esquinas, que eso me gusta mucho, la propuesta que está planteando Grimau de jugar con un referente en el poste alto y el resto de jugadores abiertos buscando pick and roll y pases liberados, que de ahí romper o generar un triple. Y Jabari el otro día, ayer, ¿no? Metió algún triplito desde la esquina. Hoy también ha buscado la espalda, ha visto un mate, ¿no?, en la pintura, buscando ahí la espalda de la defensa. Bueno, poquito a poco, no se le va a exigir que sea un titular de 30 minutos, pero si va entrando en la rotación, es un tío experimentado, que ha jugado pues, en categorías exigentes, en grandes equipos, como él decía, ¿no? Viene de Duke, que es una gran universidad en la NCAA. En la NBA, pues pick 2, más presión que esa, poca puedes tener. Y ahora ha tenido que manejar esa frustración de caer a lo más bajo. Y desde lo más bajo, a veces, se sacan los mejores diamantes, ¿no? Así que vamos a confiar en que Jabari pueda lucir. Y oye, esa cláusula de escape a NBA, pues si tiene que lucir, danos una Euroliga e irse a la NBA a lo grande, pues que se vaya. Hombre, sí. Si nos da una Euroliga, como si me quiere tomar a mí. O sea, que haga lo que le quiera. Que tú ya estás confirmado, Ángel. Sí, no, oye, Kirian, está guay que, pero deja que al final no nos dejas aquellos disfrutar de... No te has mojado, Edu, sobre Saras. ¿Qué tal le pondríais los dos? Yo, a ver, seamos sinceros, perdón. Se le fichó o se intentó para una Euroliga. Entonces, no te diré un 5, obviamente, pero un 7. Porque al final se ganaron ligas, pero lo que es el título, la guinda al pastel no se ganó. Igual, si se le fichó para ganar la Euroliga, es un 4. No, pero al final ilusionó a la gente, sacó el carácter que le faltaba al equipo, se ganaron ligas, dos o tres ligas, una copa. No, a ver, un 4 no, pero tampoco un 9 o un... No, un 7, bien. Francesco. Yo estoy en la línea, ¿eh? Estoy en la línea de Edu, yo un notable alto, un 8, porque me gusta que el equipo compita, me gusta vernos en las fases finales de las competiciones, y yo siempre soy del pensamiento de que ganar siempre tiene un plus de suerte, no sé, fortuna que te entre el triple, el 2 más 1, decisiones arbitrales que siempre pueden ser dudosas, se pueden inclinar para un lado o para otro. Está claro que queríamos la Euroliga, no se ha conseguido, pero oye, ¿cuántas veces hemos cantado el nombre del entrenador en el pabellón, no en el palau? Pues sí. Volver a escuchar en el palau, pues pues eso no se hace con cualquier entrenador, con lo cual ha devuelto cierta ilusión o devolvió cierta ilusión, que luego se fue quemando porque veíamos que no se conseguía el objetivo, pero es que llegado a la Final Four, yo estoy con Edu, ¿eh? Si llegas, tienes que ganar de vez en cuando, no puedes ir perdiendo Final Four continuamente, porque el resto de equipos las ganan. Si las ganan, hay que copiar su modelo, hay que ver qué jugadores son determinantes en sus partidos. Mirotic nos ha defraudado en partidos importantes, en otros se ha salido y ha sido nuestra estrella, pero en otros muchos ha fallado y no ha sido el jugador determinante que se necesita en estos choques. Así que, bueno, un 8 no llega al excelente, pero para mí no se puede poner menos de un notable porque no vamos a ser competitivos. Yo creo que no se le fichó para ganar exactamente la Euroliga, creo que sí para enviar al baúl de la historia el dominio del Real Madrid, la era del Real Madrid, y eso creo que no lo ha conseguido al 100%, pero ha conseguido otra cosa, que ahora ese dominio esté más que discutido. Probablemente no podemos hablar de una era en el Real Madrid, pero hoy está más que discutido. Veremos esta temporada. Pero ha llegado a eso. Y creo que eso es positivo. Yo también le voy a dar un 7. Porque aparte creo que a la vida no se le han hecho fácil. Hay una diferencia. Con Saras, todo el mundo se ponía detrás. ¿Y detrás qué quiere decir? ¿Empujando? Bueno, detrás al menos también es para esconder la cabeza. Bien, el movimiento de cambiar a Saras por Roger Grimau pone a Bruno Fernández y a Juan Carlos Navarro en primera línea. Primera línea. Y Saras puede haber tenido muchos defectos, los hemos destacado, no hace falta. Pero es que ha sido el portavoz de la sección. Sí. Se le ha dejado el peso de la sección a Saras. Con todo, ¿eh? No ha salido nadie a defenderlo nunca. Nunca. Nunca, ¿eh? En 3 años, en 3 temporadas, no ha salido ni Dios a defenderlo cuando le han caído palos. Ha quedado solo delante de periodistas, delante de cámaras, él aguantando el tipo, cuando ha ido bien y cuando ha ido mal. Ahora no puede ser así.
Porque ahora los dardos no van a apuntar a Saras. Ahora los dardos van a apuntar a Juan Carlos Navarro y a Bruno Fernández. Y eso tiene su parte positiva. Vamos a tener un portavoz de sección, que antes era Saras, ahora no va a serlo Roger Grimau, no tendría sentido. Y ahora, cuando las cosas no vayan del todo bien, o para explicar cómo van las cosas, no tendrá que salir el entrenador, sino que tendrá que salir el director deportivo. Creo que sería lo razonable. Pues, oye, vamos a empezar ya con el análisis de la plantilla, que si no se nos va el tema. No sé si, Francesc, querías hacer alguna cosa, alguna crítica a Jordi Rubiosa, por cierto, en una final de la Liga Catalana, que se le está complicando al Barça, 4 arriba, a 3.30 justo del final del partido. Aquí en directo no quiero comentar nada, pero hay retransmisiones que no se adaptan a los tiempos y que hay comentarios que se deben evitar en 2023, simplemente eso. Pues ya está, ok, ya está hecho. Quería darte el derecho a quejarte. Bueno, la plantilla del Barça, yo os la voy diciendo y la vamos a ir escrutando. Roger Grimau, el entrenador. Altas, Roger Grimau, Darío Brizuela, Michael Caicedo, que evidentemente ya estaba, pero se queda en el primer equipo. Joel Parra, Jabari Parker y Billy, hay que llamarlo Billy, no Willy, Billy Hernán Gómez. Las bajas de Sertac Sarli, Nikola Mirotić, Corey Higgins, aún sin equipo. Lo voy a ir diciendo, aún sin equipo. Saras Jaskevicius, Mike Toby al Estrella Roja, Kyle Kuric al Zenit y Sergi Martínez al Basket Girona, cedido. ¿Te molaba, Edu, Sergi Martínez? Sí, sí, a mí los jugadores de casa que pueden ser más o menos buenos, o sea, técnicamente, pero que los ves defendiendo y, no sé, yo me identifico mucho con esos jugadores. No te digo para titular, pero sí un buen revulsivo que te puede parar Campazzo. Vamos a lo fácil que es el Madrid, pero Campazzo, Llull, a mí esos jugadores me gustan. A ver, entiendo su decisión porque al final quiere más minutos y encima Girona, que está al lado, bueno, no al lado, pero está cerca. Y además que con la calidad de vida que hay ahí, pues creo que es una buena decisión. Sí, mucha gente, mira, yo había hablado con jugadoras, que jugaban en Cadillac-Seu. Y decía, hostia, ahí en el Pirineo, en la Seu d'Urgell, hostia, no, chicas jóvenes, normalmente, te destacaban, no, es que venimos por eso, porque aquí se vive tranquila. Sí, sí, total. Porque puedes caminar por la calle tranquilamente, la paz que se respira, toda la ciudad está por el club, la calidad de vida. Y lo mismo te decían también las jugadoras de Unigirona, yo he vivido más esa élite, ¿no?, que la del masculino. Pero las jugadoras decían eso, imagino que para los jugadores quizás aún más, ¿no? Pues bueno, siguen en plantilla Tomas Satoransky, Nicolà Provítola, Rocas Jokubaitis. Yo sigo en el barco de Rocas. Alex Abrines, Uriol Paulí, en ese barco no me veréis. Nikola Mirotić, Óscar da Silva, Jan Veselý y el tío de esta temporada. Es que es el de esta temporada. Es el de esta temporada. Es el tío de esta temporada, es este. James Nagy. Es este, ¿eh? Es este, es James Nagy. Lo es. Estoy de acuerdo, Ángel. Creo que tenemos plantilla para tener un buen quinteto de salida, pero que veamos progresar al resto en la rotación. Los jóvenes que tenemos... No, perdona. Di. Bueno, simplemente eso, ¿eh? Poner ese énfasis de que tenemos un quinteto definido, que yo luego, si queréis apostar un poco por quintetos, qué quintetos pueden jugar más, diré la mía, pero sobre todo que veo que hay jugadores que pueden progresar mucho. Unos que ya tienen el techo marcado, los de la selección y demás, pero es que hay otros que pueden progresar. Y Nagy, que este año tiene que ser el de su culminación para irse a la NBA lo grande, es que tiene un físico portento, se metió un tapón hoy, es que está muy sobrado de facultades. Lo único que tiene que aprovecharlas para ser decisivo en los partidos de élite. Pero yo también estoy con Ángel en el barco de Nagy, sí. ¿Podéis decirme, la temporada pasada, recordáis cuando hablábamos, bueno, claro, vosotros no estabais, pero la gente que, bueno, las tertulias hablábamos sobre todo del poder de Tavares, ¿no? ¿Cómo parar a Tavares? Es como el 50% del Real Madrid, de la obsesión por Tavares. Esa obsesión que nos hizo perder una semifinal de Euroliga porque pensábamos que jugábamos contra un jugador y jugábamos contra un equipo
y todo lo hacíamos el Barça, la semifinal del Barça Euroliga es cómo no se debe jugar al baloncesto. Así, no se juega así. Esa obsesión con Tavares. ¿Quién paró a Tavares? ¿Quién paró a Tavares la temporada pasada? Básicamente James Nagy. Total. Y en la final de la ACB hay que reconocer Jan Vesely. Sí. No lo paró, lo apagó. Pero Nagy ha tenido la capacidad de, en partidos ACB y Euroliga, parar a Tavares. Cuidado, ¿eh? Lo que no se entiende, Ángel, es que juegue 10 minutos de media en liga regular y 5 minutos en los playoffs. Hombre, con ese físico para defender a tíos altos, ostras. Bueno, yo entiendo que al final, obviamente, solo lo quería. Entiendo, ¿eh? No, tampoco, a ver, me gusta mucho el baloncesto, soy entrenador, pero tampoco soy del primer equipo, ¿no? Pero yo entiendo que en ataque, pues no sea el más indicado para jugar contra Tavares, porque al final Nagy es mucho de poste bajo, ir al rebote ofensivo. Pick and roll. Exacto, exactamente. Entonces Tavares eso te lo puede contrarrestar. Vesely, en cambio, te puede salir 4 o 5 metros y tirar el tirito. Sanli lo mismo. Sí, sí. Y al final lo quiere específicamente solo para 10 minutos que defienda como el que más, intentar sacarle 2-3 faltas y al banquillo. A ver si este año ha mejorado, que escuché ahí una entrevista con Abrines en otro canal de Twitch y decía que está irreconocible Nagy, se tira 2 horas más que el resto entrenando. A ver, no, a mí personalmente me gusta mucho y con ese físico puede hacer maravillas. Y la confianza, Edu, si Grimaldi sabe dar confianza, sabemos que los jugadores, hemos sido jugadores, entrenadores, si das confianza, las posibilidades de que tu jugador mejore un paso, 2, 3, pueden ser altísimas, ¿no? Sí, aparte también el estilo rápido que va a plantear Grimaldi. Estamos viendo que es canasta recibida y no hay tiempo a pestañear, que ya sacan de fondo. Sea el que sea, coge el balón, saca y conducimos el contraataque. La está subiendo Brizuela, la está subiendo la Provitola, la está subiendo Satoransky. Realmente vamos a plantear un juego muy rápido. Ya veremos cuando sean finales de partido apretados cómo se nos puede girar en contra este tipo de estilo. Pero es que, por lo contrario, a lo largo de un partido, jugadores como Nagy, más físicos, ¿no? Jugadores como Satoransky, Brizuela, pues pueden beneficiarse mucho, ¿no? De estas transiciones rápidas y de un baloncesto un poco más loco. Yo tengo muchas ganas de ver más minutos a Nagy. Está tonteando el Barça porque a 1-20, uno arriba, buena canasta ahora de Nicola Provitola. Buena entrada, canasta, Meitin, Nico, 3 arriba el Barça, pero quedan 1-10 y esto está que arde. Una buena, de la liga una buena prueba, Ángel, una buena prueba para ver cómo juega el Barça estos 2 minutos. A ver, con lo que decía yo, ¿no? De un baloncesto más táctico, a ver cómo lo resuelve. Ya está, Iván Sola, 1 arriba el Barça, queda muy poquito para acabar. Dice que España, ¿estás de acuerdo? El factor psicológico en un jugador es un factor a cuidar con mimo. Correcto, estoy muy de acuerdo en ello. Bueno, vamos a empezar analizando el equipo. Si no nos da tiempo hoy, pues al menos analizar las altas. Darío Brizuela, yo avanzo. A mí Darío me mola. A mí sí, a mí me gusta mucho, pero también creo que es un poco irregular. No sé si estáis de acuerdo. Si es Darío es jugador de, si está metido, mete 30, pero como esté fuera, te resta. Es así. No es un jugador como Labro, como Satoransky, que sabes que 10 puntos y la defensa están siempre. Darío es un jugador que si está bien... No lo comparto, ¿eh? La Provitola te puede hacer perder partidos también, ¿eh? Pero te puede hacer perder partidos por abusar de su... Del tiro. Sí. Exactamente, pero que sus 10-15 puntos por partido están siempre. Es mucho más fiable. Brizuela al final es un tío de banquillo, es un microondas, es el típico jugador que tienes en el equipo para sacar los momentos clave que necesitas darle una marcha más al juego o que nadie está acertado y saca su descaro y su verticalidad hacia aro para a lo mejor hacerte un parcial, pero hay que saber usarlo. Y si no está fino, banquillo. O sea, yo lo he visto estos 2 días, lo he visto pues con mucha actitud, ¿no? De correr, buena voluntad, defendiendo, apretando la bola, pero tiene carencias. Y pobrecito mío, ha recibido el desafortunado comentario de un periodista contrastado de larga carrera, de Sport3, que no entiendo cómo puede decir que no tiene pinta de jugador.
un jugador profesional. O sea, súper mal. Así que bueno, nada, alguien que no ha bajado mucho a un parquet. Todo el cariño para Brizuela, que nos va a dar muchas alegrías seguro, y también nos vamos a tener que tirar de los pelos el día que no está acertado, como en este Mundial con la selección, que ha tenido momentos de decir, no mete una, banquillo, pero para eso está, para jugar 15 minutitos, algún día 20, pero los titulares son otros. Yo creo que Brizuela es una 7-9, ¡qué buena la asistencia de la Provítola para Vesely, que se cuelga! 8-1, 7-9, 13 segundos, 6 décimas. Lo para Pedro Martínez, el Barça. Ha llegado a empatar Manresa. Ha llegado a empatar Manresa al partido. 2 arriba el Barça, el mate de Vesely. La última la va a tener Manresa para empatar o incluso ganar esta Liga Catalana. Está hablando Pedro Martínez con su gente. Eso está así ahora. Yo comparto lo que decís de Darío Brizuela, sobre todo, bueno, me parece que es un tipo que cuando no tiene una enorme responsabilidad encima, es decir, eres capaz de liberarlo como entrenador y se siente seguro, es cuando está libre. Y cuando está libre, el tipo me parece que es un jugador que quizás para 2 partidos por semana no, pero es un tipo que si le dices, Darío, tú ACB... Tú ACB, te va a rendir. Me parece, me da la sensación. Sí, sí, no. Y Darío es un líder. Al final, no todos los jugadores quieren jugarse los tiros decisivos ni meter 30 puntos. Al final, Darío, cuando tiene el balón, y es, bueno, es que lo sabemos mejor que nosotros, no lo sabemos. En las Copas del Rey, es que sí, nos mete 40 puntos cada partido. Entonces, Darío, cuando se siente líder, y lo que decíais, que estoy muy de acuerdo, liberado de presión, es un jugadorazo de banquillo. Pero repito, es un jugador que cuando está bien, muy bien, pero cuando no entra una, ojo. Hay que dosificarlo. Ahí está Víctor Sada al lado de Ruiz Grimau. Joel Parra, yo os lo digo ya, para mí, crack. Me encanta. A mí también, me gusta mucho. Y aparte es joven, tiene proyección... Desde el 4, ¿no? Nos puede generar mucho de esos tiros liberados, de esa lucha. Es un tío listo, inteligente también, ¿no? Buscando pases a otros compañeros desmarcados o buscando canastas fáciles, ¿no? Yo la verdad que me parece un fichajazo. Es muy curioso porque... Bueno, pues acaba el partido con ese triple de Brancú que no entra al Barça. Es por 24ª vez campeón de la Liga Catalana. El primer título de Roger Grimau, que ya está aquí, ha habido que sudar, que pelear, ha sido apretado, mucho pero... Mucho mérito Manresa. Ya está. Muy buen equipo. Mucho mérito Manresa, sí. Como todos los equipos de Pedro, siempre son guerreros. Para adentro. Nada más no poder. Pero ya tenemos el primero, ya está. Hemos sabido ganar. Vamos a estar por aquí, Damià Campàs. Vamos a estar 10 minutitos más, disfrutando también de esta victoria, porque no, del Barça en la Liga Catalana. Para mí es importante... Y creo que para la Federación Catalana no debe de serlo mucho, porque en Barris Nord un 40% de entrada para ver la final de la Liga Catalana. Yo creo que cuando es lo más grande que organizas, que la cosa no esté llena, pues queda como feo. Y creo que la Federación Catalana debiera de cuidar más su producto, su Liga Catalana, y que realmente estuviera lleno. Y que fuera un ambiente pues muy, muy basquetbolero. No ha sido así en Lleida. Ojalá que en las próximas ediciones sea diferente. Aprendan de los errores. Pues Jabari Parker lo hemos esbozado antes. Pero por seguir un poquito más, Jabari Parker, ¿qué esperáis? Hablábamos sobre todo de que el tipo se reconozca, esté bien de la lesión físicamente, técnicamente... A mí me parece que un tipo técnicamente, en cuanto a técnica individual, va sobrado. En cuanto a táctica... Sí. No, al final, yo tácticamente es el rol de venir aquí a Europa. La NBA es totalmente diferente. Al final, Jabari, yo es que estoy muy de acuerdo con vosotros. Al final, lo que tiene que coger es ritmo, porque la calidad no se le va a uno. Tiene que coger ritmo, tacto... Y ir puliendo en los entrenos
lo que quiere Grimaud de él, porque al final es un juego mucho más de equipo, mucho más no tirar a los 5 segundos o intentar agotar un poco más la posesión. Pues al final Parker, si se adapta, es que es un jugadorazo. A ver, a mí me va a costar mucho, y si no queréis hablar de eso, pues no pasa nada, pero la baja de Mirotić a mí me duele mucho, porque es un tío que que entendía perfecto todos los movimientos, entendía cuándo tirar, cuándo no, cuándo sí, que estaba el bache de la Euroliga, pero al final, no sé. Yo entiendo la decisión del Barça, la entiendo porque era inviable, pero bueno, se te va Mirotić y viene Jabari Parker, un número 2 del draft, ni tan mal. Bueno, vamos a dar la bienvenida a quien yo creo que alguna preguntita en el Palau le va a hacer a Jabari Parker. ¡Damià Campàs! Buenas noches, chicos, ¿cómo estáis? Encantado con vosotros, soy Bru Francés. Buenas noches, Ángel aquí, abrimos temporada. Es como ya. Un chupito, es breve pero intenso. Sí, no. Hoy venimos, lo siento mucho, pido perdón, no he visto nada ni del partido de hoy ni del de ayer, o sea, lo siento, vengo completamente desinformado del Barça. Bueno, ¿qué te ha parecido la final? Va. Yo he visto algo por 81-79. Entro 78-79 al final. 81-78. Ah, 81-79, vale. Perdón. Bueno, ¿y el partido ha sido apretado o no? Es que de verdad que no sé nada, o sea... Hombre, 81-79, pues hombre, sí, aparentemente ha sido apretado. No, pero me refiero a la última jugada decisiva, algún... La última jugada ha sido decisiva porque ha fallado un triple Manresa, sí. Ostras, vale. No, era por hacerte un poquito la jodienda, ¿no? Y picarte. Bien. O sea, si estáis contentos con el partido vosotros o no. Sí, porque hemos ganado. Eso está muy guay. Sí, claro. Y ya tenemos el primero. Por el juego, el Barça es un recién nacido que empieza a caminar, y en eso Francesc nos va a dar muchas más lecciones. Está gateando caminar, y de vez en cuando se cae. Está gateando y se cae para el lado. Tienes que vigilar, tienes que agarrar un poquito. Que aún está inestable. Sí, así está el Barça de Grimaud. Está en eso. Pero es que, ¿dónde puede estar si no? Es que... Poco a poco. Como mínimo se nota la mano de Grimaud un poco. Se nota que hay cambios en el juego. Se nota que el Barça juega más calmado, distinto. Sí, el Barça intenta jugar mucho más rápido. Mucho más rápido. Las transiciones son mucho más rápidas. No tanto bote por parte de Satoransky, la Provítola, intentar jugar más y mover mucho más el balón, que luego el balón se mueve mucho más rápido. Esa es la intención. De hecho, ayer Brizuela subía el balón rápido en transición, la Provítola estaba de dos. Escolta, pues ya dispuesto a recibir y romper o buscar tiro. O sea que, bueno, estamos buscando esas transiciones muy rápidas, ¿no? También es verdad que en ese 1-2, Brizuela, la Provítola. Yo mucho beneficio para el Barça no le encuentro, en ese 1-2. Bueno, estábamos analizando las altas y ahora lo que toca es... Yo sé que son indisciplinados. Yo sé que a veces son incomprendidos. Yo sé que a veces parece que el mundo les importe tres mierdas absolutamente. A mí, estos dos hermanos me tienen el corazón robado desde hace mucho tiempo. A mí Billy me mola. ¿Por qué indisciplinado, Anja? Hombre, un poco, petarse todas las normas posibles en general. Pues, le gusta esto, desconocía ello. Indisciplinado. No, son tipos que... Yo lo he visto vago, vago atrás de lo que conozco del NBA, que lo he visto mucho, lo que le han dejado jugar, pero en ataque tiene un arsenal de movimientos, o sea, el tío sabe, se le caen los puntos, sabe meterlas. Te hace un aro pasado, te gira de gancho, te coge un rebote ofensivo, un 2-1... Coge rebotes, tiene una cantidad de recursos impresionante, claro, abajo. Pero lo que no se le puede permitir es lo que pasó ayer. Hoy no lo he visto porque estaba a varias cosas y no me he fijado, pero dos contraataques seguidos que le corren en contraataque, pase largo y nos meten canasta fácil. Eso no, Billy, eso no. Bueno, ya se sabía que el fuerte de Billy concretamente no es la defensa, o sea. Y por eso no va a ser titular. El titular ahora es Vesely para mí, el 5. Vamos a ver también. Yo no sé, esto no lo tengo tan claro, ¿eh? O sea, visto... podemos discutirlo para cerrar el programa, los quintetos que esperamos y generar un poco de debate con la afición también. No, vamos a acabar con la predicción de la temporada, que lo ha pedido Kiran y hay que dárselo. Ángel ya no me deja aquí. No, censura. Yo te digo,
Aún no he visto ni un minuto de Billy con la camiseta del Barça. Mañana me voy a poner a ver todos los resúmenes, highlights posibles para entender. Es poco constante y necesita siempre, permanentemente, buscar la motivación. Pero Billy Hernán Gómez, en un lugar donde él se sienta importante, a mí me parece que es un jugador. Es que lo hemos visto, es que ya está. No. Ya, es que hay gente que tiene que demostrar, pero hay gente que no tiene que demostrar nada. Y creo que, así como Nagy tiene que demostrar, tiene que dar ese paso adelante, Billy lo que tiene que hacer es volver donde estaba, donde ya ha estado. Por tanto, ya sabemos lo que el nivelazo que este tipo puede tener. MVP del pasado Eurobasket. Ya está. ¿Y será capaz de aceptar su rol de 20 minutos? Porque la clave, en la España, clave en la España campeona del mundo. A mí me preocupa que no acepte, pues eso, compartir minutos con Vesely y con Nagy, tener 20 minutos de media, 18, que es la más o menos lo normal en esta plantilla tan extensa con un calendario tan repleto de partidos. ¿Va a aceptarlo? Que algún día sea titular importante, otro día sea más banquillo, menos importante. Esa es mi duda, que todos estén en el carro, que todos sepan su rol y todos estén remando hacia adelante, que nadie se desvíe y se tire de cabeza a bucear y cazar peces. No sé si lo veis. Esto también es trabajo de Grimau, ¿eh? Sí, sí, claro. De ver cómo gestionar. Es de Grimau y de un poco más arriba también. Pero nos decía Albert Ortega, nos decía, ¿no?, hoy en el chat, que Billy ya le decía el otro día cosas a Grimau, yéndose al banquillo. ¿Serán capaces de corregirlo desde arriba y apoyar a Roger? A veces no es corregir, ¿eh? A veces es domar. Quien está en el vestuario, Roger, al final el que lo gestiona, sí, día a día. Y el equipo técnico. El equipo técnico que tiene. Obviamente, Roger, me refiero a todo el staff, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver cómo se gestiona la plantilla esta temporada. Es verdad que tenemos una plantilla muy larga y sobre todo en el 5. El Barça tenía muy claro que quería a Joel Parra y que quería a Billy Hernán Gómez. Eso lo tenía clarísimo el Barça. Fue por los dos primeros que fue y lo cerró en un abrir y cerrar de ojos. Sí, sí. ¿Y Joel Parra cómo está jugando este inicio de temporada? ¿Bien? Bueno, poco a poco, porque con sobrecarga del Mundial, ¿eh?, y lo estaba dosificando. A Joel Parra le cuesta, ¿eh?, entrar en las temporadas, ya lo iréis viendo. Yo, por ejemplo, Ángel, recuerdo una tertulia del año pasado, que no sé si estábamos solos tú y yo, o estaba Kieran también, que dijimos, ostras, el jugador que tiene que llegar al Barça sí o sí es Joel Parra. Porque decíamos eso de que no miramos tanto la cantera, que solo tenemos jugadores internacionales, no sé qué. Ah, sí, eso lo dije yo. Y terminamos con la conclusión de que Joel Parra tenía que ser un jugador del Barça tarde o temprano. Porque era la conclusión que decíamos, que los mejores catalanes tienen que jugar en el Barça, exacto. Correcto. Y esta fue nuestra conclusión. Pues esa conclusión, que parece ser que se la han tomado, al menos en la parte de Joel Parra, al pie de la letra, nos escucharán, nos pagarán parte del sueldo. Igual nos está viendo Juan Carlos Navarro en su despacho y no lo sabemos, ¿eh? Claro, yo creo que sí. Estoy absolutamente seguro. Tenía ahí. Bueno, como es Kieran, vamos a hacerlo. ¿Vuestra predicción para este año? Para mí, es, bueno, para todos, ¿no? Pero es muy difícil al final. Sí, claro, yo quiero la Euroliga. A mí, sinceramente, la Liga y la Copa me dan absolutamente igual. Pero igual. Si se gana la Euroliga, a mí la Copa y la Liga es que me dan igual. Así os lo digo. Yo he sufrido mucho con la Euroliga y no... Pero claro, al final... Hostia, una predicción. Va, te diré Liga y Euroliga, va. Ostras, vas alto, amigo. Pero Edu, tú eres joven, tú no has sufrido, tú has visto la época gloriosa desde Dueñas y ya sé que habéis jugador. Ángel y yo sí que hemos sufrido, que no veíamos una Euroliga hasta el 2010. Y todos hemos visto el típico 2003. Equipo Presey, Edwin Jackson, todo que no quedábamos ni sextos. Al final... Sí, sí, sí. Después, 3 Final Fours contra el Madrid, ganando de 14 en la media parte y la vuelves a perder, no sé, yo... Pero Edu, en la vida hay que disfrutar del camino, porque es que la victoria solo es un equipo de todos los que empiezan la temporada, es muy difícil. Que nosotros vimos el tapón de Branco, bueno, el tapón, de Brankovic a Montero, ¿eh? O sea, nosotros sabemos lo que es que nos choricen, que nos choricen. Una Euroliga, eso lo vimos nosotros. Nos lo chorizaron. Hombre, es así, nos chorizaron. No hables de penas, Ángel, no hables de penas. Que...
Somos un equipo ganador. Que esto es hablando de perder Euroliga, joder, perdón por la expresión, de perder Euroliga tenemos el culo pelado nosotros. Nos quedamos calvos de perder Euroligas. Yo recuerdo de pequeño estar con mis padres viendo las Final Fours que nos pasaba por la piedra una tal Yugoplástica. Que dices, el Barça no tiene una Euroliga. Bueno, porque le chorizó. No le chorizaron. En este caso no fue chorizar. Porque la Yugoplástica, que es el mejor equipo que ha jugado nunca en Europa, pues le tocó al Barça. Y tres años seguidos, pues... Bueno, hay que traer una Euroliga. Grimau, apunta. Que nos estás viendo, Grimau, Roger. Por ejemplo, a Edu, dale una Euroliga. Pero Edu no ha acabado de hacer la predicción. Él ha dicho que el objetivo es ser la Euroliga. No sé si el Barça la va a ganar o no. No, sí que la ha hecho, sí. Sí que la ha hecho. Yo la he hecho, pero pensando en lo que quiero. No que sea. Vale. Entonces, tío, si fuera pensando en lo que queremos, cada sábado y cada viernes mojaríamos y no mojamos, tío. O sea, esa es la realidad. No, pero yo entiendo que hay un muy buen equipo, entiendo que hay jugadores muy buenos, pero también creo que al Barça le faltará un poco de... Al ser Ruge nuevo en eso, igual me equivoco y ojalá, pero al ser Ruge y todo el staff nuevo, creo que será un proyecto más tirando 2-3 años que no este mismo. Pero también creo que obviamente hay muy buen equipo y que el Barça podrá competir por todo. Que si le alcanzará para ganar y más como está la Euroliga ahora de brutal con jugadores nuevos, pues veremos, pero que creo que es un proyecto más 2-3 años y obviamente que se consolide el proyecto, que los jugadores hagan un bloque y a partir de ahí pues intentar fichar estrellas si se puede y si no pues tirar con lo que tenemos. Tío, pero vas con traje de neopreno, tú no te has mojado. Que va, Liga y Copa. Ahora, Liga y Copa. En serio, Liga y Copa. Ya me la piso. Bueno, Francés, va. Bueno, yo ya me iréis conociendo, soy súper mega positivo. Y como diría Leo, vamos a ganarlo todo. No, mentira. Si tengo que apostar por algo, yo diría Liga y Copa, porque es algo que es la regularidad. La Copa es algo que se disfruta mucho, ese fin de semana. No he vivido nunca una Copa de Rey en directo, me encantaría. Pero la gente que va lo disfruta y creo que es una competición muy, muy chula, que no tienen en otras competiciones de otros países, aunque la quieran copiar. Ahí en por Estados Unidos quieren copiar el formato. Y entonces, pues bueno, Liga y Copa me dejaría satisfecho, aunque yo quiero ganarlo siempre todo. Y la Supercopa vamos a ir a muerte. Y la Euroliga vamos a ir a muerte hasta que se demuestre lo contrario. Pero y aprendemos a mucho. Dicho lo que te dejaría satisfecho, no lo que crees, claro, que va a pasar. Liga y Copa. Pero la Liga el año pasado hicimos primer puesto. Yo creo que seremos segundos o terceros con 30 y pocas victorias. No llegaremos a las 37 de Saras. Pero luego en el playoff daremos el callo, el equipo progresará y se cargará a quien se tenga que cargar delante. Damia. A ver, yo hoy vengo sin los deberes hechos. O sea, obviamente puedo predecir por los nombres y por cómo yo veo sensaciones de opiniones y tal. Pero claro, digo, aún no sé cómo juega este equipo. Yo supongo que... Los partidos de Liga Catalana tampoco son... Claro, así es, pero tenemos que hacerlo ahora, chicos, es lo que hay. Ahora lo iba a decir, que con 2 partidos de Liga Catalana tampoco se sabe, ¿no?, cómo juega el equipo. No. Pero por eso digo que mi sensación, y además si vosotros me decís que se nota un cambio, un estilo de juego, pues igual sí que cuesta un poco empezar la temporada, aunque seguramente Nacional ganemos una de las dos, yo creo que esto es seguro y obligatorio. Pero me parece complicado ver otra vez ganar Liga y Copa, porque cada vez hay más nivel en este país, las cosas son más complicadas y es un equipo que, como decía antes Francesc, pues está gateando y le va a costar llegar a caminar, ¿no? La Copa es en febrero, es la época casi Murcia. Más... En Murcia, además, la última era en Badalona y la palmamos contra el Unicaja, gracias a nuestro amigo Brizuela de ahora. Que ya está aquí. Sí, que ya está aquí, o sea, que a ver si nos ayuda esta Copa a ganarla. Así que, obviamente, lo que me gustaría a mí son las tres, pero yo creo que con una Copa o una Liga vamos a terminar la temporada. No sé si las dos, la verdad. Me genera mucha desconfianza esto. Pues... os estáis mojando muy poquito. Bueno, ¿mójate tú?
Hombre, pero Ángel, bueno, yo voy a hacerlas. No, pero Ángel, ¿qué quieres que diga? Que, tampoco. ¿Que ganamos la Euroliga cuando hay unos plantillones por ahí en Europa? No, pero que decís lo que le va a pasar al Barça, pero... Hombre, no, yo quiero que ganen las tres, hasta la Supercopa Catalana, la de la Liga Andesa... La Liga Catalana ya la tiene el Barça. Ya la tenemos, ¿eh? Sí. Muchaca. La Liga Catalana está bien. Ahora, pues la Supercopa Andesa, que se juega de aquí una semana. El sábado. Supercopa Andesa, también. Primer partido contra la Peña, también. Todo dentro. Pero claro, no se puede. Me gusta, Damián. Pues yo os voy a decir una cosa. Para mí el Barça no va a ganar la Euroliga. Para mí es una evidencia. Creo que... No, pero es verdad. ¿Qué le vamos a hacer? Es un proyecto que va a crecer. Vamos a tener que gestionar derrotas en Euroliga. Puede pasar que estemos en noviembre y estemos octavos, novenos en Euroliga. Y puede pasar que el Barça se pase 2-3 meses. Puede pasar, no digo que vaya a pasar. En el filo, en esas posiciones, entre el séptimo, octavo, noveno, décimo. Eso puede pasar, que nadie se asuste. Es algo que puede pasar. Desde el centro de la península apretando, ¿no? De fracaso y esas cosas. Y creo que ¿no? si el Barça llega a la Final Four, será un éxito. El mérito. Para este Barça. Un éxito. Yo al Barça le veo más recorrido en la Liga ACB. Más posibilidades de victoria en la Liga ACB porque al final se acaba más tarde. Y creo que el Barça necesita tiempo. Y los errores en la Euroliga condenan más que en la Liga ACB. Así que para mí en la Liga ACB no te voy a decir que el Barça la vaya a ganar. Creo que va a estar muy cerca de ganarla. Entonces, ¿tu predicción es solo Copa? Sí. No, tampoco. Nada. No, mi predicción es nada. Liga catalana. Mi predicción es de verdad. Lo digo de verdad. Creo que esa es el donde parte el Barça. Pues ya está. Es la verdad. Pues vamos, y no veo mal. Pero no veáis tan mal no ganarlo. No veáis tan mal no ganarlo. El Barça, no. El título real del Barça esta temporada, es progresar. Es que los jugadores es tener una plantilla para ganar un lustro. Ese es el objetivo del Barça. Te digo, yo sí que me decepcionaría si no ganamos nada este año. Y yo igual. Tenemos un pick 2 del draft en la plantilla. Tenemos a Willy Hernán Gómez. Tenemos a Satoransky, la Provitola. No sé cuántos internacionales. El equipo no es de vacío. El equipo no es de vitrina vacía. El equipo es de como mínimo la Copa o la Liga. O sea, el mínimo, la base es esta. Yo estoy con Ángel. Si ganamos algo va a ser la Liga. ¿Por qué? Porque lo que decíamos de los errores, él ha dicho que no son tan importantes en la Liga como en la Euroliga, pues no son ni mucho menos importantes en la Liga que en la Copa, porque en la Copa un mal minuto te puede joder. Te envía fuera. Perdón por la expresión. Sí. Pero en la Liga sí que yo creo que tenemos la obligación, que por la plantilla, jugadores e individualidades, de ganarla. Porque si el Madrid, o sea, si no la ganamos nosotros, la gana el Madrid. ¿Qué hacemos? El Madrid va a ganar 2 copas nacionales, 2 trofeos nacionales, y nosotros no vamos a ganar nada. Y además ellos son capaces de llegar haciendo una temporada muy regular, llegar a la Final Four de chiripa y ganarla, ¿sabes? Claro, yo esto no lo quiero pasar otra vez, porque ya llevo muchos años con esto, o sea, no puedo más. Mi predicción también, por cierto, para la Liga es que puede ser el año de Fenerbahce. Puede ser, no lo digo, pero yo me fijaría mucho en Fenerbahce. Nada, vamos a acabar la tertulia y simplemente para la gente decirle 2 cosas para que estéis pendientes. Creo que hay que estar pendientes del Pablo Laso en Múnich. Me parece interesante ese viaje de Pablo Laso y cómo le va al ex entrenador del Real Madrid, que no es precisamente, las cosas como son, santos de nuestra devoción. Y una noticia de hoy que a mí realmente me ha impactado. El BC Wolves de Lituania, de Vilnius, jugará sus partidos de Eurocup, es Eurocup, grupo de la Peña, por cierto, en Dubái. Vamos a ver la evolución de todo esto. Sí, han llegado a un acuerdo, van a jugar los partidos de Eurocup en Dubái. Pero, ¿Y la gente de Vilnius, cómo está la afición? Claro.
Eso, bueno, yo cuando me paguen el viaje a Vilnius, yo si queréis, os hago el reportaje de cómo está la gente en el BC Wolves. Pero vamos, que no tengo ni puñetera idea. Y la peña va a tener que pagar como club un viaje a Dubái para jugar en la Eurocup. ¿Cómo se va a gestionar esto? De entrada parece que sí. Hombre, pero yo no sé si, o sea, yo no sé si la peña, obviamente se lo puede permitir, pero tampoco no es para hacer el gasto a lo tonto. Pues tampoco, ¿no? Te creas, ¿eh? Que Dubái no tiene pinta de ser aquello como irte a Torremolinos. Los clubes lo que hacen es, no, bueno, más o menos, porque tengo dos amigos que no es ACB, pero es le ahí está, vamos a ver. Joder, Le Poro. Sí. Le Poro. Y lo que hacen es pagan, yo qué sé, 300.000 euros al año por tantos viajes. No pagan por tal, Barcelona, Dubái o Barcelona. Pagan a la aerolínea y a los hoteles 300.000 euros al año. Y a partir de ahí, pues, va donde quieres. Pues sí, pero igual lo de Dubái depende del acuerdo, te entra o no te entra. Veremos. En todo caso, simplemente son dos apuntes para que del baloncesto general, para que lo vayáis siguiendo y os lo paséis bien. Damià Campàs, ha sido al final un poquito más largo de lo previsto, pero sí, muy bien. Vamos ahí, muchas gracias. Nos vemos próximos días. Edu, sos que te van en. Ya, que es toda temporada. Toda temporada por aquí, ¿eh? Y Francesc Lamela, que tiene que irse a cuidar de Brooke y seguir llenándonos los estados de WhatsApp con su pequeñito. Vaya, muy bien a todos, gente. Dejad el like. Like abajo. Y sed muy felices. Estaremos aquí el sábado con el Barça Betis, seguro a las 9. Y vamos a ver si quizás no nos ponemos un poquito antes, pero sí, ya lo veremos. Sed muy felices todo lo que queda de semana. Chao. Estamos, hasta luego. Nos vemos. I love this game. Adiós.